Buenos días a todos. Dado comienzo el acto académico de presentación y defensa de la tesis doctoral redactada por la licenciada María Jesús Griselda López Pérez, dirigida por el doctor Don Félix del Valle Gastaminza, sobre el tema aportaciones al estudio de la imagen gráfica como documento social. La imagen festiva de la muerte en México. Conmigo forma parte del tribunal la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, directora de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México, don Ignacio Gil Díez Usandizaga, profesor titular de la Facultad de Letras y Educación de la Universidad de La Rioja, en Logroño, don Juan Miguel Sánchez Vigil, secretario del Departamento de Bibliotecología y Documentación y profesor de la Facultad de Ciencias de la Documentación de esta universidad, y el doctor don Antonio García Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. El señor secretario, si es tan amable, dará lectura al extracto de la disposición que regula el desarrollo de este acto académico. Buenos días, señor presidente, con la venia. Leo la normativa de desarrollo del régimen relativo a elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral de Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 30 de octubre de 2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de la Universidad Complutense de Madrid. Leo el artículo 6.10. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición por él o la doctorando o doctoranda del trabajo realizado, la metodología y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. 6.11. Los y las miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los y las doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal formulará por escrito una valoración sobre ella. 6.14. Junto a dicha valoración, los y las miembros del tribunal podrán realizar otra sobre los méritos de la tesis para su presentación a la convocatoria de premios extraordinarios de tesis doctorales de la UCM. 6.15 y último, el tribunal emitirá la calificación global que finalmente concede a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. Muchas gracias. De acuerdo con la normativa que ha leído el señor secretario, la doctoranda puede comenzar su intervención. El tribunal le sugiere que dedique un tiempo entre 20 y 30 minutos, ya que conocemos todos, lógicamente, el alcance y los méritos del trabajo realizado. Tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias, buenos días. Como me indicó el señor presidente, esto será breve. Tenemos aquí una, en el sentido de la muerte, la pérdida de la vida, la ilustra una imagen de Mictlantecuhtli Quetzalcóatl, que es una deidad dual en un personaje culturalmente popular. Tenemos la imagen de Apu, una representación de la muerte de acuerdo a la cultura maya y que representa efectivamente la cesación o término de la vida. La interrogante del trabajo es ¿por qué en México se tiene una imagen festiva de la muerte? La necesidad de desentrañar los elementos y contextos en que fue creada la imagen de la muerte para interpretarla como un documento que reproduce información sobre la sociedad en la que se ubica. Tenemos una imagen de una representación femenina de la muerte, Izquic, hija de Apuc, pero que a su vez es madre del sol y de la luna. En esto tenemos ese cosmos integral de vida y muerte. La idea central de este trabajo pretende estudiar la imagen de la muerte como documento social que contribuye, a través de su representación gráfica, al desarrollo de la identidad cultural del mexicano y su cosmogonía, en la que destaca la interpretación de la muerte en un contexto festivo propio de lo mexicano. Como objetivos tenemos presentar una panorámica de evolución de las imágenes de la muerte en México. Destacar la imagen de la muerte como un símbolo festivo propio de lo mexicano. Exponer a la gráfica de la muerte como un documento social y analizar e interpretar un conjunto de documentos para demostrar
cómo la imagen de la muerte constituye una visión de la cultura mexicana. Como metodología, el objeto de estudio de esta investigación es un conjunto de documentos situados en el contexto de los procesos y técnicas del análisis de contenido documental. La metodología empleada va más allá de la recuperación de la información para realizar el análisis y la interpretación con la finalidad de mostrar el documento como un testimonio de una visión del mundo. Como método se siguió el método iconográfico-iconológico. Primero, una descripción pre-iconográfica en el que los datos que posee la obra, fácticos y expresivos, se exponen como una percepción y conocimiento de tiempo y cultura propio del investigador. El análisis iconográfico va más allá hasta la identificación de las imágenes, las historias, las alegorías, y es una etapa descriptiva, no interpretativa. Finalmente, el análisis iconológico se trata de hacer la interpretación de las imágenes, dándole una significación intrínseca o contenido en un marco contextual. Como herramientas metodológicas se tomó de la historia, la hermenéutica, de la lingüística, la semiótica, de la antropología, la etnografía, de la sociología, las mentalidades. De la hermenéutica se vio la imagen como un discurso posicionado en tres o más niveles contextuales: la realidad representada, la interpretación del autor de la imagen y, por supuesto, la lectura que hace el observador de la imagen, o podríamos decir aquí las lecturas que pueden tener los diferentes observadores. De la semiótica, la imagen como un complejo sistema de signos icónicos y lingüísticos con una intención persuasiva y una retórica propia. De la etnografía, la imagen como representación de tradiciones, costumbres, usanzas y la otredad que el autor percibe de los demás y de su entorno. En este caso, tenemos representaciones satíricas, burlescas, también serias, dolorosas, críticas o realistas. De las mentalidades, la forma de entender el discurso visual como una reproducción de los imaginarios colectivos. Encontrar la esencia de las relaciones sociales, el entorno, las ideas y cómo éstas permean la obra del artista. Tenemos una imagen de un códice que debe ser muy querido para ustedes, porque es el Códice Madrid. Se encuentra aquí en el Museo de las Américas y corresponde a la lámina 23. Es una de las grafías de la muerte prehispánica. Estado de la cuestión, en la revisión que se hizo de las fuentes no se localizó ninguna publicación que abordara la gráfica de la muerte como un documento social, así específicamente. Hay, por supuesto, existen estudios acerca de la gráfica novohispana y la caricatura del siglo XIX, así como que los grabadores más representativos de México, pero se aborda la imagen, las caricaturas en general, y no específicamente se estudia a la muerte. Esto es quizá algo muy particular de este trabajo. Nada más nos enfocamos, bueno, me enfoqué a la muerte. Para las fuentes que se emplearon para las imágenes, utilicé facsímiles de códices por la imposibilidad de usar los códices originales. Libros antiguos, algunos estudios sobre códices, periódicos de la época, publicaciones en internet. Fue muy importante el uso del internet, de gran apoyo, sobre todo para la última etapa del trabajo, y también se llegó a utilizar juegos de mesa, porque en México a la muerte también la empleamos en juegos de mesa. Para la recreación del contexto histórico se usaron libros y artículos de estudios históricos y literarios,
que sirven para ubicar temporal e ideológicamente tanto a las imágenes como a los autores. Las fuentes de la metodología del análisis de la imagen permitieron orientar respecto a la aplicación de procedimientos y técnicas para la interpretación de las imágenes, y los libros de consulta en general fueron empleados para resolver dudas y cuestionamientos de orden general, como fechas, nombres, lugares y sobre todo el significado de los símbolos. Para esto, estas fuentes fueron la columna de investigación para el significado. Del capítulo primero se aborda la imagen de la muerte en Mesoamérica y se muestran algunas de las imágenes prehispánicas de la muerte como evidencia de la fuerza que tuvo en las culturas prehispánicas. Esta parte de la investigación fue una sorpresa muy agradable al ver la multiplicidad de símbolos que se emplean para las grafías de la muerte en diferentes momentos o situaciones. No hay una imagen para la muerte que se dé cerrada, como nosotros que usamos una calavera o un esqueleto. Ellos, la multiplicidad de símbolos nos habla de la importancia que tuvo la muerte en la época prehispánica. En este caso tenemos una imagen del Códice de Dresde. Esta es una imagen femenina identificada como muerte por la cara calavérica, el faldellín con los huesos y sobre todo estas grafías que corresponden al símbolo ya conocido como simi. Esta tiene la de la izquierda, que no encuentro acá, la de la izquierda tiene una nariz de obsidiana, de esta piedra tan extraordinariamente cortante y usada para los sacrificios. Y el de la derecha, lo que la identifica con la muerte es que tiene los ojos cerrados para significar precisamente la pérdida de la vida. En este caso también se usó una imagen del Códice Vindobinensis, que es uno de los que se emplean para ilustrar. Tenemos aquí el Templo de la Muerte, es una imagen que me gusta mucho. Aquí están las calaveras para representarlo. Y sentada en el Templo de la Muerte está la señora Nueve Hierba o Señora de la Muerte. También la tenemos aquí, la señora Nueve Hierba, identificada por su figura calavérica. En la cultura mixteca, la señora Nueve Hierba es precisamente la representante de la muerte, y si no, dice la cultura, al menos una bruja muy poderosa. Del Códice Grolier, que es un códice que está en entredicho, sin embargo, algunos autores sostienen su autenticidad, y se incluyó porque, bueno, pues son también representativas de una forma de representar a la muerte. Aquí la imagen de la izquierda es una muerte ligada al sacrificio, tiene una nariz de pedernal y un cuchillo de sacrificio de obsidiana en el que va a ejecutar a un prisionero. Aquí también tenemos a la imagen de la muerte, está tocada con un sombrero de jaguar, que es uno de los animales identificados con la noche y por lo tanto con los seres del inframundo. Tenemos aquí una estrella de la noche o Tzitzil. Estas estrellas femeninas son enemigas del sol y tratan de evitar, sobre todo en los eclipses, tratan de evitar la salida del sol. Iztapaloa, que también es una tzitzimil, es una mariposa de obsidiana y está identificada con los símbolos de la noche. Tiene alas de obsidiana y nariz también de obsidiana y una calavera en lugar del rostro.
En el capítulo 2 se vio el libro como factor cultural en el virreinato de la Nueva España, el caso particular del libro escrito en 1792, La portentosa vida de la muerte, escrita por el fraile franciscano don Joaquín Bolaños, ilustrada por Francisco Agüera. En este capítulo se ilustra cómo la imagen occidental de la muerte se integró a una nueva cultura y destaca la importancia de la gráfica y la riqueza iconológica del libro La portentosa vida de la muerte. Estas ilustraciones que datan de aproximadamente 1762 corresponden a un libro que se escribió con motivo de las exequias de uno de los reyes, Fernando VI, y se publicó en un libro que se llamaba Lágrimas de la Paz, y tienen ya un parecido con las imágenes que se emplearon en 1792 para La portentosa vida de la muerte. Sin embargo, yo en lo personal dudo mucho que se deban al mismo autor, aunque hay algo similar. Esta es la primera imagen que aparece en el libro de La portentosa vida de la muerte, emperatriz de los sepulcros, y por eso ostenta ella una corona imperial y un manto de armiño, bajo un palio desde el cual domina a sus súbditos, nos tiene al frente, la humanidad está al frente de ella, estamos nosotros frente a ella. Y estas otras dos imágenes también corresponden a la portentosa vida de la muerte, y vemos el trato, vamos a decir, cotidiano que hace de la vida. Aquí la pone en el nacimiento, en el momento del nacimiento, que es durante el pecado de Adán y Eva, da origen a la muerte. Antes de ello no existía, la muerte es un pecado, digo, es un castigo al pecado. Y aquí tenemos a la concupiscencia, que es el origen precisamente del pecado de Adán y de Eva, y que se la representa el grabador, el artista, como llevando de la mano a la muerte, es la abuela, la concupiscencia. Finalmente, esta es la última lámina, finalmente del libro de La portentosa vida de la muerte. Al final de los tiempos, cuando deja de existir el pecado, la muerte también deja de existir, porque ya no tiene razón de ser en el contexto cristiano, y muere a su vez. Aquí la tenemos en el juicio final, cuando ella también se tiende en el lecho y deja de existir. El capítulo 3, las ilustraciones de la muerte, resalta la influencia de la caricatura en la difusión de la imagen de la muerte como un personaje lúdico propio de lo mexicano. Esta caricatura se incluye porque fue publicada en 1726 y se considera la primera caricatura política que se hace en México. Se publica en el periódico El Iris por Linati y está dedicada al primer presidente constitucional de México, don Guadalupe Victoria. No hay una imagen más clara, debido a la antigüedad de la caricatura. Sin embargo, en la mano derecha sostiene una calavera y está sentado sobre un trono. En la parte de abajo del trono, déjenme aquí, está una serie de calaveras, porque naturalmente acusa Linati a Guadalupe Victoria de un fanatismo feroz y de tiranía. Esto, por supuesto, le causó que lo expulsaran del país. Entonces tuvo que refugiarse en otro lugar. Después regresa a México y muere finalmente en México, por ahí. Esta es muy bella, es una de las cosas más
conocidas, más típicas de la caricatura mexicana, que serían las hojas sueltas. Y este es quizá la imagen, de la muerte más conocida. Se le debe a la pluma de Guadalupe Posadas y se llama La Catrina. En este momento, cuando la publica Guadalupe Posadas, no se llamaba La Catrina, él le llama la calavera garbancera, porque dice en el texto, alude a aquellas mujeres mexicanas que, renunciando a su patria, lo que querían era parecer españolas, y en lugar de comer frijoles, comían garbanzos, para así sentirse pues muy españolas. Y además se cortaban el pelo. Entonces, por eso dice el panteón de las pelonas. Esta imagen es parte de un mural, es la parte central de un mural de Diego Rivera. Aquí tenemos a Diego Rivera, que se autopinta como un niño que le da la mano a la Catrina. Y la Catrina está del brazo de José Guadalupe Posadas. Es posible que este mural sea uno de los que le dio más popularidad a la imagen de la Catrina. Precisamente Diego Rivera es el que rescata la imagen de artista de José Guadalupe Posadas y lo enaltece como un artista netamente mexicano. Y la pinta por primera vez de cuerpo completo a la Catrina, y la pinta en el 1947, y de ahí para acá la Catrina es un personaje popular en México y además muy querido. Por sorpresa que nos pueda pasar, todo mundo sabe quién es la Catrina. En este caso ya entramos a los periódicos políticos. Uno de ellos, de los más famosos, es El Hijo del Aguizote, periódico de caricatura política, de fuerza. En este caso está dedicado a don Porfirio Díaz, que desbarató el Partido Liberal y también pues violó las leyes de reforma. Y lo ponen precisamente en el altar de las ánimas, el Partido Liberal ya muerto a manos de don Porfirio. En el capítulo 4 se aborda a las calaveras y la flaca muerte. Decir calavera y decir la flaca es casi sinónimo. Y aquí se descifra cómo las tradiciones, las leyendas, las expresiones de miedo y de desprecio se transforman en múltiples eufemismos para nombrar a la muerte. Porque se me hace que el mexicano, al nombrar a la muerte, lo que no queremos hacer es llamarla. Entonces no queremos emplear la palabra muerte y empleamos eufemismos de todo género, ofensivos, cariñosos, respetuosos, groseros, pero no la queremos llamar. Aquí tenemos uno de los eufemismos más basado en una de las leyendas más conocidas de México, posiblemente del mundo, La Llorona. Está aquí, también está representada en un ballet de la ciudad de Nueva York que hicieron una coreografía para nuestra muy querida Llorona. Aquí está la Catrina, al lado izquierdo tienen ustedes una recreación que hizo Eric de la Luna, autor de un juego de lotería que se juega en ferias, en tertulias, en la casa, y la hizo inspirada en la Catrina de Posadas, pero vean, él hace su propia versión y los mexicanos hacen su propia versión y a todas la llaman la Catrina. No sé qué opinaría Guadalupe Posadas y los derechos de autor, pero realmente decir Catrina y decir Posadas es decir México. Aquí, una de las formas de referirnos a la muerte es la dientona,
La carta está inspirada en los dulces que se reparten en estos primeros días. El día primero, 2 de noviembre, se reparten estos dulces que tienen forma de calavera, son de azúcar con limón, de buen sabor, muy duras, pero bueno, si las chupan ustedes con singular alegría, muchas veces tienen en la frente el nombre de o de la muerte o de la persona a la que se la van a regalar. Si yo quiero halagar a Pepe, le traigo una calaverita de azúcar con su nombre en la frente que diga Pepe. Y entonces él se la come muy alegremente con un poco de azúcar. También hay ahora calaveras hechas con dulce de almendra, que son ya un halago más fino, y calaveras de chocolate. Las de chocolate tienen un poquito de la influencia ya del país. A pesar de que el chocolate es tan mexicano, tan nuestro, las calaveras de chocolate son de reciente factura. Aquí uno de los nombres más socorridos para referirse a la muerte y de los más ofensivos, porque claro, lo que menos queremos es a la muerte. Y está inspirada en esta sensacional fotografía de unas soldaderas tomadas durante la Revolución de 1910, tomadas por la cámara de los hermanos Casasola. Esta pertenece, se llama Soldaderas en la Estación de Buenaventura. Y vean la fuerza de esta imagen. Esta mujer es conocida también, ha dado la vuelta al mundo en internet, y aquí está la recreación que hace Eric de la Luna en el juego de la lotería. Conclusiones generales. Queda claro que en el periodo prehispánico la vida está ligada a la muerte. La percepción de la muerte cambia durante el periodo colonial, acorde a la nueva religión, hay una muerte nueva, diferente, ya no tan ligada a la reestructuración de la vida. La imprenta fue la que transmitió esa nueva imagen de la muerte. La obra de Joaquín Bolaños representa una pauta intermedia que toma la tradición de las danzas de la muerte y las traslada a un contexto que tiene significado en relación con la vida. Las imágenes de Francisco Agüera del libro La portentosa vida de la muerte son determinantes en la configuración de la imagen de la muerte en México. Y a la visión dramática de la muerte, este libro contrapone la caricatura, que definitivamente la caricatura suaviza a la muerte. Desde mediados del siglo XIX, la imagen de la muerte adquiere un nuevo sesgo a partir de la obra de diversos grabadores y caricaturistas que plasman en publicaciones de gran circulación. Las imágenes de la muerte son documentos sociales en el sentido de que nos transmiten una visión del mundo presente en la sociedad, una forma de disimular la muerte presentándole un carácter jocoso. La aportación de este trabajo es que es el análisis de la imagen de la muerte como un documento social que se divulgó precisamente a través de medios y recursos gráficos que han contribuido a dar a la identidad del mexicano un aspecto muy particular con la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, los miembros del diputado formularán oficiales a las que le ruego conteste al final de modo. Doctor Gil Díaz, por favor. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Departamento de Bioeconomía y Documentación de esta Facultad de Ciencias de la Información la invitación para formar parte de este tribunal. Quiero expresar mi felicitación a la doctoranda por la originalidad y el interés del trabajo presentado. Las raíces y la evolución de la imagen de la muerte en México es un asunto destacado, trascendente para entender su presencia en la iconografía mexicana actual. Quisiera ahora señalar algunos aspectos muy relacionados con la imagen.
Bueno, antes hay que tener en cuenta como punto de partida que el tema que ella ha abordado es muy complejo, me ha parecido muy complejo y tiene unas posibilidades de análisis muy diversas. La imagen es estudiada de forma diacrónica y entonces se pueden establecer muchos vínculos en cada momento. Me parece especialmente interesante cómo se ha rastreado la conexión entre los usos precolombinos y la actualidad, los sustratos culturales interpretados en clave popular. Parecen haber pervivido aunque su reelaboración haya sido constante durante el tiempo. Es una tesis doctoral, por tanto, ambiciosa. Yo creo que tiene riesgos y tiene dificultades y que pienso que la autora podrá continuar esta investigación por distintos caminos. Bueno, volviendo al asunto de la imagen de lo que quería estudiar. Quiero comenzar por apreciar algunas orientaciones sobre el tema de Agüera y Bolaños. Pienso que estas imágenes de Agüera no se encuentran en la línea de la incipiente caricatura antimonónica, que como bien señala la autora, surge en Gran Bretaña y Francia durante el siglo XVIII. Me parece más bien una elaboración del autor desde la consideración del oficio popular, aunque ella argumenta en un sentido diferente. Esta idea de concretar las imágenes en un código sencillo, interpretable, se puede deber a muchas razones, pero en mi opinión es el carácter narrativo que exige el texto de Bolaños el que de alguna manera impulsa esa relación con la estampa popular. Claro, la imagen popular se nutre de muchas referencias y la señora Gómez señala también algunas de las que tienen que ver con el ámbito más culto. De hecho, la relación con Holbein, que no ha salido en la presentación, es evidente en algunas de las imágenes de este. Yo, por otra parte, no sé si ella ha tenido un acceso fácil, yo desconozco la estampería popular mexicana, pero pienso que alguna relación con la española pudiera existir. Y también me parece que es interesante la posible vinculación con la imaginería de los emblemas europeos del siglo XVII y XVIII, en los que el papel de la muerte, en algunos de ellos, tiene una presencia importante. Respecto a las imágenes del XIX, de la segunda mitad del XIX, de las que destacan las realizadas por Manilla y Guadalupe, se observan similitudes con la ilustración de la prensa satírica de su tiempo y en concreto con la española de la restauración, por lo menos yo así he observado alguna. Claro, esto no explica la idiosincrasia propia, utilizar este término, cadavérica, ¿no?, del asunto mexicano, pero hay algo ahí evidente en cuanto a cómo se construyen las imágenes e incluso en algunas referencias de ellas. Esta interpretación cadavérica, pues yo creo que ha sido bien coordinada bien interpretada, mejor dicho, por la autora en esa tradición precolombina, Agüera, Manilla, Guadalupe, ¿no?, en esa itinerancia, por decirlo de alguna manera. Bueno, finalmente quería hacer una alusión a la metodología que le ha preocupado tanto a la autora de la tesis, sobre todo en la primera parte de la misma. Yo creo que el eclecticismo es un camino absolutamente adecuado. La iconología de Panofsky siempre ha dado muchísimos problemas cuando se tratan imágenes que no tienen detrás un repertorio, podríamos decir, culto, y los problemas que a ella le ha planteado pues son habituales cuando alguien intenta utilizar la iconología de Panofsky en asuntos que él nunca utilizó, por otra parte, que yo creo que no hubiera podido, pero bueno. Y simplemente esto, enhorabuena. Muchas gracias. Doctora Ramos Fandillo. Sí, gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a la Universidad Complutense de Madrid por invitarme a participar en esta tesis de grado, que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque la maestra Griselda Gómez Pérez, por una parte, porque primero fue mi maestra, después fue mi coordinadora en mi escuela y después nos hicimos colegas. Entonces, sí, realmente para mí el participar ahora como jurado de su tesis de doctorado es realmente para mí un honor. Quiero felicitar al doctor Félix del Valle por la dirección de la tesis. La dirección de la tesis siempre, el buen resultado de una dirección de la tesis se refleja precisamente en estas investigaciones, y bueno, el doctor
lo conozco muy bien porque dirigió también mi tesis doctoral y me encantan los temas que manejan siempre de imágenes, análisis documental de la imagen y fotografías. Y bueno, yo lo quiero felicitar por el método utilizado para hacer el análisis documental de estas imágenes y el de Panofsky. Cuando yo vi que era un análisis iconográfico, me fui hacia el método utilizado, porque es muy difícil hacer un discurso visual de las imágenes. Y para mí fue el método ideal utilizado. En cuanto a este tema, es un tema que, bueno, yo tengo mucha relación como mexicana con el contexto de la muerte en México. Nosotros nacemos, vivimos, lloramos, nos burlamos de la muerte y ahora, hasta en los últimos años, se venera a la muerte, no en todos los contextos. Pero bueno, ahora ha surgido lo que es la veneración a la Santa Muerte y el santerismo, que bien la maestra en uno de sus capítulos lo define todo lo que es y en qué contexto se venera hacia la muerte. Nosotros celebramos el Día de Muertos, en el que la maestra hablaba de cómo se recrea la muerte en sus diferentes formas, en las calaveritas, las famosas calaveritas de dulce, que son cráneos de dulce y hasta panes de muerto. Y que, bueno, da lugar también a que la muerte se estudie en todas sus formas. Quiero felicitarla por lo que decía anteriormente, porque hacer un análisis documental de una obra se requieren de muchas competencias. Ya lo dice el doctor Félix del Valle Gazaminza en su libro Análisis Documental de la Fotografía. Explica las diferentes competencias que se deben de hacer para analizar una fotografía o una imagen. Y bueno, entre ellas está la competencia enciclopédica para el análisis documental, y que para eso se requiere de mucha cultura, para hacer el discurso visual de una obra y de una imagen. Y bueno, maestra, quiero felicitarla por eso. Porque esa competencia enciclopédica, como bien lo dice el doctor Félix del Valle en su obra, se requiere del entrenamiento también para poder adquirirla. Bueno, a lo largo del texto fui viendo que no dejó nada, maestra. Se fue hacia los principales íconos de la muerte que hicieron imágenes de la muerte, como Guadalupe Posadas, que también yo lo primero es que tiene que incluir a Posadas dentro del estudio de la imagen de la muerte, y me lo encontré. También a Bustamante, que también estaba ahí. Y en cuanto a la estructura de la tesis, lleva una secuencia muy lógica, ¿eh? Primero, la muerte, el primer capítulo, la muerte en Mesoamérica, estudiando los códices primero, enseguida el libro impreso, y en los últimos capítulos, bueno, las tradiciones en México, estudiando a la muerte en sus diferentes representaciones. Muy bien estructurada esa tesis. De hecho, vi las famosas calaveras también dentro del texto. Tiene una dedicada. Sí, gracias, maestra. Las famosas calaveras que se utilizan mucho el día que se conmemora el Día de Muertos en México, en los que se hacen dentro del contexto, como una sátira, es un verso, ¿no? Un verso que se hace en el contexto político, cultural, a diferentes personajes. Entonces, sí, muchas gracias por la calavera que venía sobre mí. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, ahora en la presentación sí las vi más breves. A mí en el texto se me hicieron muy extensas y yo hubiera querido que hubieran sido más breves y más concretas. Pero bueno, creo que lo hizo aquí en la exposición. En cuanto a las imágenes que se ven a lo largo del texto, yo me hubiera gustado ver que se hubiera incluido una nota a pie de cada una de las imágenes. Vi que en uno de los capítulos sí venía un número, pero en los demás capítulos no. Entonces, a mí sí me hubiera gustado, porque guía, ¿no?, en la lectura también.
y que al final se hubiera incluido una lista de cada una de las imágenes incluidas dentro de cada uno de los textos. Y bueno, por último, considero que para México es una aportación muy importante sobre la iconografía de la muerte. Entonces, maestra, pues muchas felicidades. En primer lugar, por supuesto, felicitarle por la exposición impecable. A mí me ha parecido que la has puesto muy bien, muy claro, con matices gastronómicos, en algún momento, extraordinarios de repostería, que han dado el detalle pues distendido. Yo quiero hacer primero una referencia al título de la tesis, muy importante, y verá por qué. Porque utilizan dos términos, dice el estudio de la imagen gráfica como documento social, y me encanta. Y le digo por qué. Porque como llevamos mucho tiempo trabajando en el tema de la imagen, utilizar los dos términos, documento social, que los utilizaba Giselle Freu en un libro de los años 70, la fotografía como documento social, y que se fue dilatando y perdiendo en el tiempo, y que sin embargo es un referente de trabajo para todos aquellos que nos dedicamos a la fotografía y la imagen, pues nos ha parecido fundamental que utilice la imagen, la que sea en este caso de la muerte, como documento social, que es realmente como documento en el sentido más amplio de la palabra. Hay además pues una cosa que me ha resultado curiosa. Yo, mientras hablaba de la muerte, he estado siempre tocando madera, constantemente, porque ustedes lo ven desde el punto de vista festivo. Para nosotros, para mí al menos en particular, yo no he sabido perderle el miedo todavía, y eso es interesante. Al no saberle perder el miedo a la muerte, pues nos resulta todavía más interesante el entrar en ese tema. Esta es la primera tesis en la que un director de la misma decía a la profesora que es un honor trabajar con usted. Para mí es un honor estar en una tesis que dirige Félix del Valle, profesor y compañero, y sin embargo amigo, y eso es importante. Pero en esta tesis está presente y a la vez ausente el director, porque le han dedicado también una calavera. En esa calavera. También tiene su calavera. Y yo tuve que leer la calavera tocando madera y agarrándome fuertemente. Está dedicada por un... Bueno, pero tiene debajo el contexto. Dedicada por María Magdalena Vázquez al profesor del Valle, y que para quienes no han leído la tesis es interesante que se conozca. Ya murió Félix del Valle, la muerte se lo llevó, pero antes de irse con ella, una foto le tomó. La foto de Gaztamiza a la Parca le gustó, y por eso el maestro también la documentó. Le gustó tanto a la muerte que al Panteón se lo llevó, y ahora el doctor Gaztamiza da clases en el Panteón. ¡Que siga en el Panteón Carlos Llanes! Pero muy, muy interesante, muy atractivo todo el capítulo de la calavera, porque uno entiende, o por lo menos empieza a perderle ese miedo que ustedes le han perdido. Como características, ha hecho usted una alusión muy, muy directa. Hay un, ustedes llaman la flaca a la muerte. Fíjese que hay un periódico en España, en el periodo satírico, que un periódico que fue muy importante, que es La Flaca, y que siempre pensamos nosotros que era una alusión directa al tema económico, por La Flaca y La Gorda, que tenía la contraposición. Había dos periódicos satíricos, La Flaca y La Gorda, y pensábamos una etapa positiva, una etapa negativa. Y sin embargo, al leer su tesis me di perfecta cuenta de que se estaban refiriendo a la situación social, sociocultural y económica tan penosa que llevaba hacia la muerte. Es más, revisé la cabecera y efectivamente, con el juego de letras de La Flaca, iban desfigurando la imagen hasta llegar a esas imágenes que nos ha mostrado ustedes de la muerte. Después, características generales, pues se han hecho los comentarios, claro. Ahí, yo creo que es una obra, un trabajo suyo excepcional, porque cuando trabaja sobre el libro de Bolaños, de La portentosa vida de la muerte, del año 1792, pues está sentando toda la base. Hace usted una referencia a Güera también muy importante. Y leía en la tesis que confesaba que había muy pocos datos sobre Agüera. Se le conoce como un magnífico grabador. Es verdad además que hay pocos datos, pero con lo que aporta pues se sustenta más esa idea que tenemos. Yo enseguida empecé a buscar datos, o traté de buscar datos en los libros de grabado en España, y veo que ni siquiera el máximo especialista, que es Juan Carrete Parrondo, en España, pues nos daba referencia, solo lo citaba, con lo cual se quedaba muy por debajo de su aportación. Es una tesis muy original. Es muy original por el propio estudio que hace de la imagen de la muerte en Mesoamérica. Es un
Yo esperaba efectivamente, como ha dicho el profesor, que hiciera la referencia a la comparación de las imágenes actuales con las de Holbein, porque me ha parecido interesantísimo también ese tema y esas alusiones a los grabados de este periodo como referencia. Y el capítulo más importante para mí es el 5, supongo que en general también, sobre las calaveras y la flaca muerte, porque ahí, para mí, digo, como documentalista gráfico, usted ha hecho un trabajo excepcional, ha ido comparando los grabados con las fotografías, ha ido documentando, ha ido dando en los pies la referencia de dónde ha sacado esas imágenes, y esa comparación como documentalista, como profesional, buscando imágenes, me ha parecido excelente por esa composición que hace. Y luego, pues le hago algunas observaciones, que son, lógicamente, pues observaciones que uno a lo mejor hubiera interpretado de otra manera, ya, pues maneras de presentar o formas de presentar. Yo hubiera utilizado en el título, probablemente, lo mismo, no sé si acertadamente, pero por no reiterar la palabra imagen, yo hubiera utilizado iconografía, en sentido genérico, porque iconografía, entendido como descripción de imágenes, en sentido general, y hubiera utilizado aportaciones al estudio de la iconografía como documento social, utilizando iconografía pues como sinónimo de imagen gráfica, no por cambiar nada, sino porque luego inmediatamente la imagen festiva, por no repetir, y utilizar iconografía, que lo utiliza Panofsky también, y lo utiliza muy bien, y como ciencia, pues ciencia que estudia el origen y formación de imágenes y su relación con lo alegórico y simbólico, pues nos venía bastante bien, creo. En cuanto a las fuentes, pues excelente, vienen las fuentes, además hace usted la presentación de las fuentes, luego las vuelve a recoger en el repertorio bibliográfico, y solamente indicarle, creo, también desde mi punto de vista, que las obras que llama de consulta general, las podemos incluir como fuentes, como son de consulta general, son fuentes generales. Y las conclusiones, efectivamente, sí, son conclusiones largas, pero luego las ha resumido y ha quedado pues espléndidamente expuesto. Así que más que conclusiones en el texto, parecen resúmenes, pero luego al exponerlas ha quedado magníficamente bien. La felicito de nuevo, felicito al director por el excelente trabajo de los dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor García Jiménez. Pues en primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad Complutense y a su departamento de Biblioteca y Documentación por invitarme, como siempre, y sobre todo por estar con amigos. Y en segundo lugar, muchas gracias por invitarme en este caso a una tesis tan interesante. Tengo que decir a la doctora Anda que me ha encantado el trabajo. No lo he leído, y voy a ser sincero, con la profundidad que debiera, pero de forma suficiente para hacer una evaluación. Y tengo que decirle que el tema es muy relevante, que la metodología, de acuerdo con lo que ya se ha comentado aquí anteriormente, hay que ser crítico, hay que ser valiente. Es un análisis en profundidad que a veces incluso no se sigue de igual manera, un análisis en profundidad de toda la iconografía relacionada con la muerte. Demuestra un conocimiento, y perdón por la expresión, bestial del tema, que sorprende. Ve unas imágenes, pues esto es esto, y lo ha expresado de una forma muy interesante, altamente pertinente. Su presentación ha sido muy interesante, muy buena. He de decirle que me ha fastidiado un poco porque es el primer día de mi dieta y ha estado hablando de dulces, aunque como tienen forma de muerte, y yo también tengo cierto respeto. Personalmente no le tengo ningún miedo a la muerte, salvo a la muerte de los seres queridos, a que se vayan, claro. Pero a la mía no, o sea que si me dedica a una... yo estaré encantado. Una calavera. Estaré encantado. Me interesa muchísimo que haya un trabajo sobre enclave popular, tanto de la documentación, del estudio de la fotografía, del estudio también de la comunicación, que se estudie en temas con enclave popular, le doy la enhorabuena. Y por supuesto también le tengo que dar la enhorabuena al director de la tesis y buen amigo mío por el trabajo realizado. Es un tema que me interesa muchísimo y del que yo no sé nada. Me explico. Yo últimamente entiendo que no sé de nada. Y por tanto, como no sé absolutamente de nada, lo que voy a hacer es contarle lo que yo he leído, contarle mis dudas sobre lo que yo he leído. Y esas dudas vienen de que, me voy a poner algo crítico, ¿no? Algo crítico, pero es simplemente porque la tesis es ambiciosísima. Nos ha contado todo un campo de conocimiento, y además en claves que yo culturalmente desconozco.
da un poco de miedo ver algo tan alejado, teóricamente nos une estar en el mismo planeta, nos une el idioma, y sin embargo está tan alejado de nuestra cultura el sentimiento hacia la muerte. Lo que pasa es que no me queda claro, o no, y seguro que es culpa mía, todo lo que yo diga es culpa mía, como siempre, que es, no sé si en México se trata la muerte para evitarla, o para manejarla, o porque se espera algo de ella. Sí, estaba recordando, leyendo el texto, la relación, me acuerdo de un documental que se emitió en 4, que yo insistía sobre la relación entre la relación religiosa sobre la Santa Muerte y los grupos de tráfico de drogas, los narcotraficantes, ese impacto, ¿no? Por tanto, bueno, insisto que estoy impresionado por el conocimiento que ustedes tienen. Estoy impresionado también porque estoy ahora, dentro de 2 o 3 meses, estoy dirigiendo una tesis que trata de forma también ametodológica o metodológicamente ecléctica un tema sobre un autor en videoarte, y me alegra ver que no siempre tenemos que recurrir a lo cuantitativo. No he visto ni una sola cifra en la tesis. Gracias por evitarnos el pavor de los numeritos y de pensar que solamente se investiga con números. Muchas gracias, se lo tengo que agradecer. No sé cuántas imágenes hay. Pues a veces, bueno, tampoco pasaría nada por saber que hay 8. Da igual, no pasa nada por no hacer. No pasa nada por no hacer estadísticas, no pasa nada. Por tanto, también se lo agradezco. Y como le decía, hay cosas que no entiendo. Pues no entiendo, pues eso. Pero no lo entiendo, insisto, porque no, pero claro, no entiendo ese trato con la muerte, y si ha ido modificándose. En una de las conclusiones, recordar que en la segunda dice que después de la etapa mesoamericana hay una modificación de la idea de la muerte, pero no, en las conclusiones no las veo, y creo que eso es interesante, cómo ese concepto se va modificando y cómo va pasando, y esa relación. Eso sería, a mí, yo no me queda claro la relación que hay entre la iconografía y el sentimiento popular. ¿Qué va primero? ¿Cómo se interrelacionan? Bueno, ha dicho otra cosa que me resulta muy interesante. Dice, bueno, hay una etapa en mi método de trabajo, ¿no? Método que, por cierto, no siempre es el mismo a los capítulos, lo cual me despista y no sé cuál es cuál. Dice, hay parte que describo, pero no interpreto, y después viene la parte de interpretación. No, en eso no puedo estar. Toda descripción es una interpretación. No, no existe otra cosa que interpretación, no hacemos otra cosa los seres humanos. Y entonces, lo único que hacemos es nos imaginamos a nosotros mismos como distintos seres humanos dentro de nosotros. Y una vez adoptamos la pose, el rol, en cualquier caso discursivo, sobre yo ahora voy a hacer de objetivo y voy a interpretar. Y ahora voy a hacer de no objetivo, voy a hacer de objetivo y voy a describir, y voy a hacer de no objetivo. No, está absolutamente mezcla, pero bueno. Esa no es una cosa que quería comentar. Efectivamente he observado que a veces aplica la descripción iconográfica, el análisis iconográfico y después el análisis iconológico, pero no para todo. Y hay también una cuestión de metodología, insisto, yo apuesto por el eclecticismo, por enfrentarse al objeto de estudio sin miedo, aunque es normal que se adopten medidas defensivas frente al tribunal, que somos, o buenos ogros que somos, pues, eso lo entiendo. Pero hay un apartado entero. Dice justificación del lenguaje científico. Yo no lo entiendo. Eso sí que me gustaría que me aclarara. No hay que justificarse. Cada objeto de estudio requiere de un tipo de expresión, de lenguaje, ¿no? No somos matemáticos, no somos informáticos, tampoco sé lo que somos, pero estudiamos algo de fotografía, algo de documentación, algo de ciencias sociales, algo en clave popular. ¿Vale? Por tanto. No es que me moleste, pero es que no lo entiendo. No hay que justificarse, y si nos tenemos que justificar es que algo no funciona en el mundo real. No hay que justificarse, ¿no? Hay un momento que dice, no sé exactamente, la página 11 habla de había distintas circunstancias, había razones espirituales en la evangelización. Pero la evangelización tiene, por supuesto, razones espirituales, pero tiene razones estratégicas, razones políticas que influyen. Y también en la conclusión número 1 dice que la vida, la etapa primera que estudia, que está ligada a la muerte, pero no me queda cómo, está muy ligada a la muerte, la vida. Bueno, yo entiendo que en nuestra sociedad intentamos ocultar la muerte.
desaparece en nuestra sociedad, no sé, en la europea, en España, en la suya, por supuesto, ¿no? Cosa que decir que me parece más positiva. No me queda claro, ¿no? Me gustaría que las conclusiones hubieran sido un poco más concretas, porque es que da tanta rabia no decir, ah, y ahora que viene esto me deja, porque es tan interesante, sinceramente tan interesante el tema. Alguna cosa más tengo que comentarle. Con respecto, bueno, he encontrado un error en las citas que no comparto, de una forma de citar en la Wikipedia, etcétera, etcétera. Y en general eso, que es un trabajo tan inmenso, con tanto conocimiento que hay detrás, que a veces, pues si alguna cuestión queda suelta, en mi caso, me hubiera gustado un poco una mayor reflexión sobre la relación entre documento social, una reflexión teórica sobre el concepto de la fotografía como documento social, con su conocimiento, con su experiencia, ese impacto, ¿no? Para el futuro, pues incorporar realmente, porque aunque lo cita, yo creo que no lo hace, no lo hace demasiado, esas otras áreas de conocimiento colaterales que nos ayudan a entender eso, la antropología, la sociología, la comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso para el futuro sí que será el caso, pero sí, realmente, con su conocimiento, no es que se eche en falta, es que yo necesito leer eso, porque un párrafo, un folio o dos sobre eso, yo creo que va a tener un pozo teórico suficiente envergadura para que los demás escojamos y los presentemos en nuestras clases. De la misma forma que la doctora hablaba del conocimiento enciclopédico del doctor Félix del Valle, que han pasado años y yo sigo enseñando en mis clases. Bueno, este año me parece que va a ser el primer año, pero por culpa de Bolonia, ya sabemos que tanto los decanos como Bolonia lo tienen culpa de todo, el plan Bolonia, pero el conocimiento enciclopédico es necesario para saber interpretar, para saber, no, para ver qué, cómo y para qué interpretamos las fotografías. Enhorabuena, realmente, estoy asombrado por el conocimiento que muestra, muchísimas gracias y enhorabuena. Ya las palabras de felicitación y de afecto que los compañeros que no han recibido una sola palabra han manifestado. Que vigilar, la muerte nos acecha. La doctorada, en cierto modo, es mensajera de la muerte, porque la estudió a fondo, aunque se ha sentido más cariñoso. Y me pregunto si saldremos vivos de aquí, después de referirnos tanto a ese ser, a esa naturaleza, de la que no nos gusta hablar, pero estamos bocados hacia la muerte, ¿no? Bueno, al menos los clientes pues, piensan que esto no deja de ser un paso y que efectivamente tendremos otro modo de vivir. Me produce una gran satisfacción, como siempre, el recibir a estas personas tan competentes y sobre todo porque, como siempre, hoy es un día de fiesta, a pesar de la muerte, y estamos contentos porque el departamento cuenta con una doctoranda previsiblemente más. Y también querría, también no quiero olvidar dar las gracias a todos los miembros del tribunal por estar aquí, sobre todo los que se han desplazado desde tan lejos, 9.000 kilómetros. Venir desde Fuenlabrada no deja de ser una pequeña aventura también, ¿no? Y por último, también nuestras felicitaciones a la Escuela de Ciencias de la Información, aquí también representada por su directora, porque seguramente se está convirtiendo en la escuela más importante de nuestro querido México y sobre todo con el número de doctores mayor de todas las escuelas de toda Iberoamérica, lo cual indica un esfuerzo muy interesante. Nuestro programa de doctorado, comandado en su momento por el doctor Alfonso López Nieves y por el doctor Félix del Valle, pues ha contribuido modestamente a esta aventura intelectual, donde lógicamente los objetos de estudio han gravitado esencialmente sobre problemática mexicana. Claro que hablar de México es como hablar de España es como hablar de México. Bueno, yo solamente tres o cuatro cosas más. Primero, una semblanza de la doctoranda, que es una ilustre profesora de la Universidad San Luis Potosí, que ha sido coordinadora o directora de la escuela, que tiene una gran formación humanística, como habrán podido ustedes observar a lo largo de la lectura de las páginas, y que es muy trabajadora, además impulsada por un director muy trabajador, que es el doctor Félix del Valle. La exposición ha estado muy bien. Yo he tenido ocasión de colaborar también de alguna manera con la tesis en algunos momentos. En segundo lugar, donde termino, bueno, el tema evidentemente es de gran interés para el conocimiento de México. Desde luego nosotros el tema de la muerte nos lo tomamos un poquito más en serio, aunque necesitamos comer huesos de santo cuando llega el día de difuntos y unos buñuelos
cuya relación con la muerte no sé cuál es, pero que efectivamente mi suegra nos trae de recuerdo siempre que viene a comer a casa ese día. También se organizan banquetes después de los funerales. Se supone que para celebrar que el finado ha pasado a mejor vida. Pero yo creo que aparte de estas cosas, que yo al menos conozco de una manera con su autoridad, yo creo que conocemos muchísimas más cosas. Aunque lógicamente el tema de la muerte en la literatura medieval española ha tenido mucha importancia. Aunque ya se refiere la autora también al tema de las danzas de la muerte, etcétera, etcétera. Cuando yo he coincidido a veces en México con el Día de Muertos, y la verdad es que yo me extrañaba ver tanta alegría con tantas calaveras y tanto chocolate y tantos dulces. Cada vez me atraen más esas cuestiones. Después de la lectura de la tesis, pues somos también partidarios de la muerte festiva, ¿no? Entre otras cosas no nos queda más remedio. Bueno, pues yo ya termino dándole gracias al tribunal por las aportaciones que ha hecho, dándole las gracias al director y felicitándole por su aportación, a la doctoranda, también a mi hermano, el profesor López Yepes, encargado de la parte tecnológica de este acontecimiento, y a todos ustedes que están en la sala, en fin, por la paciencia y la magnanimidad que han tenido de acompañarnos en estos momentos. Un recuerdo especial al decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación, que está también aquí con nosotros. Ahora, si usted está... Perdón. Antes vamos a dar la palabra a los doctores presentes en la sala, que son prácticamente todos, solo queda uno. Espero que se lo doctore pronto, y especialmente al doctor Félix del Valle, si se interviene. Pues muchísimas gracias, nada más. Yo solo intervengo brevísimamente, primero para mostrar mi satisfacción por haber podido dirigir esta tesis, así es un honor dirigir esta tesis. Las críticas que han hecho las asumo todas, los halagos son para ella, y nada más, mi participación en este programa de doctorado con San Luis Potosí, la recordaré toda mi vida, y ha sido de verdad, todavía sigo siendo, soy profesor de la Universidad de San Luis Potosí, he dado un curso hace 4 días y espero que haya más. Y quiero agradecer a todo el tribunal su presencia aquí y a todas las personas que han participado de una forma o de otra en la realización, en el apoyo, en la realización, en llevar a cabo esta tesis. Al profesor López Yepes, que también está muy encima de esta tesis, le agradezco mucho todo su trabajo y nada más. Por mi parte, muchísimas gracias y enhorabuena a la doctoranda. Bueno, pues mientras adquirimos la nacionalidad de otros sitios, nos gustaría a todos... ¿Puede usted contestar a sus alusiones? Sí, doctor Gil Díaz. Bueno, en realidad las relaciones con las imágenes europeas no tuve facilidad para tenerlas, como no sean las de Holbein, que se siguen, aparentemente son muy populares a la fecha y se siguen publicando. Además de esto, también las localicé en internet. Sin embargo, otro tipo de caricatura o de grabados europeos no tuve acceso a él. Consulté la Biblioteca Nacional de México, que es la institución que tiene más publicaciones de siglos anteriores. Sin embargo, está más enfocada a las publicaciones mexicanas. Entonces, publicaciones europeas no los tuve. El trabajo sobre Manilla y sobre Posada, que presento aquí en breve, y sobre todo también, como decía el doctor, pues de Manilla la información es poca, porque los grabadores, Manilla y Posada mismo, eran grabadores de oficio. Entonces Manilla no firmaba sus trabajos, y estos pasaban a ser prácticamente propiedad del dueño de la editorial. En este caso se vendían en hojas sueltas, se vendían en folletitos de muy bajo precio. La editorial de Vanessa Arroyo, que fue donde trabajó Manilla y Posadas posteriormente, pues eran una de las editoriales para el pueblo. Él publicaba recetas de cocina, cuentos para niños, hojas sueltas con noticias y novedades desde los crímenes que se pudieran dar. Entonces, en lugar de una gaceta o de un periódico, eran hojas sueltas que se vendían por pocos centavos. Y la metodología de Agüera
estrictamente, y también contestando a su pregunta, la apliqué más que nada a los dibujos de Agüera, en el capítulo 2 en el libro de La portentosa vida de la muerte, porque esa se prestaba más, porque tenía yo la fortuna de tener el libro como marco de los grabados. Entonces ese sí lo fui siguiendo paso a paso a Panofsky, haciendo primero una descripción de los elementos que van poniendo en las imágenes, y ya después dándole a cada uno su valor como símbolo, y finalmente haciendo una interpretación, porque como usted bien dice, al momento de ver una imagen rápidamente tiene uno una interpretación, a querer o no. Entonces, con las de Agüera, pues utilicé la iconografía cristiana, y bueno, a mí me gustó muchísimo el libro de La portentosa vida de la muerte, bueno, las imágenes. El libro son muchísimos sermones, a momentos pues es repetitivo y a momentos es un poquito aburrido el lenguaje de sermón. Pero las imágenes creo que caminan solas. Y con la iconografía cristiana, yo nunca lo había hecho, nunca había trabajado con iconografía cristiana, y me sorprendió el encontrar las buenas nuevas a la derecha y las cosas a la siniestra eran malas noticias. Y al principio decía yo, ¿será casualidad esto? Pero no, se repite en las imágenes, y la entrada al infierno está a la izquierda, y cuando la muerte sujeta al pecador, le sujeta la mano derecha y por lo tanto lo deja completamente inútil, ya el hombre ya no puede hacer nada porque ya está en su lecho de muerte. Eso me encantó. Entonces, eso sería en relación a sus preguntas. A la maestra Patty, bueno, sí, yo le agradezco sus observaciones en cuanto a las notas al pie de cada una de las imágenes. Creo que sí se enriquecería y guiaría el otro. Y hacer una lista de las imágenes, bueno, también es cuestión de ponerse a la tarea. Una de las cosas que me pasaba es que no podía yo parar, no podía yo terminar el trabajo. Le rascaba tantito y salía otra cosa. Hubo un momento que dije, ya no más, hasta aquí. Porque de veras no sé cuántas imágenes son, pero hacer un listado de imágenes yo creo que le va a enriquecer. Muchísimas gracias, doctora. El doctor Sánchez Vigil, no es que no le tengamos miedo a la muerte, yo creo que al contrario, le tenemos mucho miedo a la muerte, y la llamamos de tantas, más bien, la nombramos de tantas formas para no llamarla. No queremos que venga, y a lo mejor el nombrarla con decirle la comadre, la tía de las muchachas, pues es un poquito para hacernos amiguitos de ella, y a ver si por allí se hace de la vista gruesa y no nos ve, aunque sea a la hora de la hora y la mera hora, ya sabemos que no nos vamos a escapar de ella. Pero yo creo que el mexicano le tiene una sanísimo miedo. A nadie nos gusta morirme, no le perdemos el miedo a la muerte. Yo creo que Agüera, y arriesgando mucho, posiblemente su origen sea francés, pero no encontré ninguna referencia ni acta de nacimiento. Consulté el Archivo General de la Nación y no hay nada que diga. Hay una fuente por ahí que dice que es un autor francés anónimo, pero es la única referencia de Francisco, no encontré nada. Le agradezco sus observaciones en relación al título, yo creo que, bueno, crecería así con iconografía.
y ya creció mucho, el trabajo está grueso, grueso, grueso. En relación al doctor García, sí tratamos de evitar a la muerte, definitivamente. En México no nos gusta y ha surgido ahora esa vocación a la Santa Muerte, que yo no lo estudié porque ahí tengo cierto resquemor para abordar a la Santa Muerte. Se me hace una... Bueno, es muy antigua esa oración. Tiene también antecedentes en una devoción a San Pascual Bailón, San Pascualito, en Sudamérica, en Guatemala. Acostumbran sacar en un carretón donde se iba recogiendo a los muertos, también a San Juan, a San Pascual Bailón y cadavérico. Y de ahí se cree que también después se va este culto, un culto un poquito de los bajos mundos, de Tepito, de un barrio bravo de México. En parte yo trataba de saber por qué un culto a la Santa Muerte. Hay otro antecedente cristiano. La devoción, las oraciones a San José para que nos conceda una Santa Muerte, pero esto en el sentido de una muerte en gracia de Dios, libres de pecado, entonces eso es una Santa Muerte, pero no tiene una imagen. Entonces está San Pascual Bailón, que es esa imagen, y la devoción de San José al pedir que a la hora de nuestra muerte estemos en gracia de Dios para evitar la muerte eterna. Y de allí pasa a esta Santa Muerte, con todo respeto a las personas que le tengan devoción, que a mí me parece un poquito absurda, porque se está venerando a una calavera. Es que la muerte no es, es un personaje creado. Entonces es y no es la muerte. Pero imagínese usted, si estamos hablando de un delincuente, ¿con qué cara le reza a la Virgen de Guadalupe para ir a matar a un cristiano, a un prójimo? Entonces, y le rezan a la Santa Muerte para que no les toque, en primer lugar, porque ellos también quieren morir en gracia de Dios e irse al cielo. Entonces, quieren hacer sus fechorías y no morirse. Entonces, esa es la idea de la Santa Muerte. Sí, ahí estás, pero no me toques. Entonces, bueno, eso es lo que les podría decir. En relación a cómo se va modificando el concepto de la muerte en la colonia, es que en el periodo prehispánico la muerte es parte de un ciclo cerrado de vida. Es la manera en que la vida, la semilla, se repone. Y se acostumbraba a sembrar los huesos y los huesos se iban a dar al inframundo. Las cuevas era la entrada del inframundo y ahí se acostumbraba colocar los huesos a manera de semillas, y los sacrificios humanos en el que se regaba la tierra para que ésta volviera a producir un nuevo ciclo de vida. Entonces cambia durante la colonia y el concepto de muerte toma dos aspectos: la muerte eterna, que es la muerte del alma, que es la verdadera muerte, y la muerte del cuerpo, en el que ya se desliga de ese ciclo de vida-muerte prehispánica. No obstante, todos los esfuerzos que hicieron los misioneros y los
frailes, pues sobre todo en las comunidades alejadas de los grandes núcleos urbanos, no se quitó no lograron eliminar. Por ejemplo, seguimos haciendo ofrendas al Día de Muertos. Hacemos algo que nosotros llamamos altares, que son pues unas ¿cómo les dicen ahora los artistas cuando ponen un performance? Un performance. Es un performance que va a durar un día o dos días, en donde se les pone alimentos, flores, fotografías, bebidas, todo aquello que nos relaciona con el muerto. Y eso viene del tiempo prehispánico. No lograron separarlo, y no lograron también separarlo porque en el Día de Muertos la Iglesia Católica repartía a los pobres comida. También ahí está una parte de los dulces. Se les repartía a los pobres el Día de Todos Santos y el Día de Muertos comida a los pobres como una limosna. Y de allí a que los mexicanos lo tomaran como fiesta, porque finalmente los mexicanos eran la mayor parte de pobres, pues era un día festivo porque iban a comer. Yo me alegraría muchísimo si ese día me daban pan, aunque fuera pan de muerto, ¿verdad? Entonces, pues en ese aspecto tiene un sentido alegre. Y creo que el trabajar en una reflexión teórica sobre la imagen como documento social, bueno, espero que tenga yo tiempo y la capacidad de trabajar en ello. Les agradezco mucho sus comentarios y al doctor Félix del Valle, pues todo su apoyo y su paciencia. Al doctor López Yepes también, todas sus orientaciones. Pues se suspende provisionalmente la sesión y el tribunal se queda libre. Pues tras la preceptiva deliberación que este tribunal ha llevado a cabo acerca del valor de la tesis doctoral presentada por doña María Jesús Griselda Gómez Pérez, con el título Aportaciones al estudio de la imagen gráfica como documento social, la imagen festiva de la muerte en México y dirigida por el profesor Félix del Valle Casamiza, los miembros del tribunal han dado su voto unánimemente a esta tesis doctoral y, en consecuencia, la calificación es de sobresaliente cum laude. Felicitamos cordialmente a la nueva doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora, el tribunal quiere besarla. Enhorabuena. Gracias, doctor. Tengo la boca seca. Bueno, sí, sabemos de la foto, ¿no? Que nos vamos a hacer una foto.